それじゃあこれでどうだ。わあ、お菓子の国だ。おいしそう。僕こういうの大好き。続いて僕は手札からマジックカード融合を発動。僕が融合するのはエッジインプシザーとファーニマルベア。新たな力と姿を見せよう。融合召喚デストロイシザーベア。Everything changes.¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico. Y bien, filtraciones de las buenas, de las ricas, de esas que se te derriten en tu boca, papá. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, muchas, pero muchas ideas de personajes agregadas dentro del código del juego. Pero se destacan la de Yu-Gi-Oh! 5DS, que al parecer son todas para un mismo evento. Luego tenemos también esta imagen de un evento, de dulces, y el único personaje al que puede hacer referencia a esto, gente, es Sora. No hay de otra, ya está, es Sora. De hecho, la intro de este video es el capítulo donde aparece Sora. Y hay algunas habilidades filtradas que al parecer son de Anakaboom. Así que nada, vamos a hablar un poco de esto. Así que anda por algo para comer, sentate, ponete cómodo, porque iniciamos. Hablemos primero del chorizo de personajes que acaban de filtrar, que realmente no sé de dónde, pero se filtraron. La cosa está así, son todos de un mismo arco, son todos de la World Championship. ¿Qué quiere decir esto? Papá, no les des más vueltas. Se viene un nuevo evento de Yu-Gi-Oh! 5DS, seguramente el mes que viene, porque en el se avecina en cambio febrero, que por cierto, te dejo el video acá arriba, míratelo, está muy bueno, me llevó muchas horas de edición. No anunciaron un evento para 5DS. Por lo tanto, se puede intuir que va a ser el mes de marzo. ¿Qué vamos a ver en este evento? Bueno, muy probablemente va a ser unas crónicas de duelista presentando el arco de la World Championship, donde luchamos contra el equipo Unicornio, que está conformado por estas tres personas, que de hecho, si nos vamos a las filtraciones, son estos tres. Luego, el equipo Catástrofe. Aparece solo el capitán del equipo, pero se entiende que estarán los tres. Luego, hay una pausa, peleamos contra Plácido, luego retomamos la copa y tenemos para jugar contra el equipo de los nórdicos, que sin embargo no están filtrados, pero se sobreentiende que como forman parte de este arco, tienen que estar. ¿Significa esto que viene soporte para los nórdicos? Obviamente sí, papá, viene soporte nórdico. Miraste el video de acá arriba, hablando de todo el soporte que le falta a los nórdicos dentro del juego. Pero bueno, hablando en serio, no significa que venga soporte nórdico, pero por ahí capaz que Konami se pone travieso y aprovechando esto pone cartas nórdicas en una caja o también las puede dar en el evento, que no pasa nada, que pongan un par de nórdicos estaría genial. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, la cosa que luego pelean contra este otro equipo, que quieren invocar nada más ni nada menos que la carta del ogro mamadísimo. Aunque no se filtraron el nombre de los tres, se filtró el nombre de esta persona. Este nombre es este personaje que está acá. Por ende, si está este, tienen que estar los otros dos. Se sobreentiende. Y por último, obviamente, Zeta-Wan. Voy a dejar esta imagen porque no encontré un PNG de este personaje. No mames, no hay. Obviamente va a ser el jefe final de la crónica de duelista. No lo veo próximo a ser un personaje desbloqueable, pero sí en algún momento Konami lo va a poner como personaje desbloqueable, así como puso a Poria, un turbo duelista misterioso. Y a esta altura es más que evidente que el turbo duelista misterioso, de hecho, ya está dentro del juego, ya ha aparecido, y es nada más ni nada menos que Sherry LeBlanc. Sí, ella es el turbo duelista misterioso.
¿Significa esto que va a ser un personaje desbloqueable? No. Puede ser incluso, al igual que todos los que acabamos de ver, simplemente un spray que de hecho ya existe dentro del juego. Ya la hemos visto en las crónicas de duelista que aparece Bruno. Pero bueno, por ahí capaz que puede ser un personaje desbloqueable, pero en este momento no te lo puedo asegurar. Pero tampoco te lo puedo contradecir. Así que nada, queda como en un limbo de que tal vez pueda ser. Hola putitas. Soy Nicotron 2000, solo quería decirles que se filtraron huecos para poner más personajes dentro de nuevos mundos. Ya sabemos que este año va a venir Yu-Gi-Oh! Brains y con este texto podemos empezar a creer que va a traer 5 personajes iniciales. Al igual que el último mundo, 4 desbloqueables y el último de evento. En estos días podríamos hacer algún vídeo hablando qué personajes vendrán y algún otro sobre la nueva forma de invocación, que muchos podrían sentirse algo perdidos con las links. También se filtró 2 nuevos espacios para Yu-Gi-Oh! Zexal, de los cuales uno ya sabemos que es Ana y el otro aún no hay pistas. Y otros 7 nuevos espacios para Arc B, de los cuales gracias a esta imagen sabemos que uno de esos 7 es Sora. Pero eso lo van a ver con Nico más adelante en el vídeo. Y luego sí, viene un nuevo personaje para el lado oscuro de las dimensiones. Porque hay que seguir extendiendo el relleno, papá, no puede ser, el mundo se estaba por terminar. Y como no nos quieren dar el faraón todavía, a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner a Emi. Y te estarás preguntando, ¿quién es Emi? Bueno, no te quiero spoilear mucho la película, si no la viste, pero Emi es como un hermano adoptivo de Sera y de Aigami, que está ahí repiola con su buzo de monstruo renacido. Bueno, cuando Aigami y Sera eran pequeños, vivían como en una familia adoptiva, estaban trabajando para una persona mala, salían a robar y hacían cosas de niños en situación de calle, como ponerle muchas staples a los decks o jugar con muchos roids, robo del destino, Kuribus y todas esas mamadas. Horrible, la verdad, horrible. Pero bueno, vino Shady y lo sacó a toda esa situación, derrotó al hombre malvado y vivieron felices hasta que Gami se puso como loquita y pasó todo lo que pasó en la película. La cosa, este personaje, que yo recuerde, no me voy a volver a ver la película, pero que yo recuerde no tuvo ni un solo duelo, así que lo más probable es que le den un deck que nada que ver con nada. Pero bueno, está interesante saber qué deck le van a dar a este personaje. A mi parecer, le van a dar X-Sable o le van a dar Caballero Gema. ¿Por qué? Porque Sera tampoco había tenido duelos, no tenía nada que ver y le dieron los Constellar, que, oh casualidad, es un deck de un personaje de Yu-Gi-Oh! Arc 5. O Dion, que es como se llama este personaje, juega Constellar, pero no venía solo. Venía con 2 compañeros más que usaban Caballero Gema y los Sable X. Hay mucha gente que piensa que estos 3 personajes no los van a poner, sobre todo porque le dieron a Sera las cartas de este personaje. Entonces, por ahí, ahora que van a agregar otro, y considerando que las cartas de los Caballeros Gema abundan un montón, por ahí podrían darle los X-Saber y ya de una asumir que estos 3 personajes no van a salir, lo cual es una pena porque al principio del anime, por lo menos, los primeros 50 capítulos están bastante presentes. Incluso se nos plantea una rivalidad con los personajes principales, pero bueno, uno les termina tomando cariño. Aparte tiene la mejor puta escena del M7, papá. Así que nada, Konami tiene planeado poner este personaje en el mundo del lado oscuro de las dimensiones. ¿Cuándo? No sé. Pero muy próximamente, en algún momento, nos van a meter este rellenazo. Y papá, ahora sí, hablemos de algo que está dando mucha polémica, sobre todo en los grupos de Yu-Gi-Oh! Esta foto, obviamente, es de Sora. Papá, confirmamos, viene Sora dentro del juego. Y Konami se puso travieso y filtró la imagen de su evento. ¿Será Sora el desbloqueable de este mes? Y mirá, puede ser, pero también puede ser que no, porque la frase es muy random. Habían muchas mejores frases de Sora que esta.
Sin embargo, no podemos descartar que sea este el personaje desbloqueable. Y acá te recuerdo un short que yo hice hace como 3 meses, donde se filtró esto. ¿Qué es esto? Son las letras que ponen los boss monster luego de una animación. Y el monstruo de nivel 8 coincide perfectamente con la carta de fusión de Sora, el Quimera, que es de nivel 8. Así que, ultra confirmamos que Sora va a ser desbloqueable dentro del juego. Aumenta el hype hasta las nubes, les juro que estoy excitadísimo. No puedo controlar la ansiedad en este momento, porque Sora no viene solo, viene con los Flufal. Papá, te dejo un video acá arriba de lo que es el deck Flufal, o mejor dicho, peluche animal. ¿Qué combo busca? ¿Qué tipo de deck es? Y todo eso. Anda a mirarlo para que tengas una idea de lo que se viene a Duel Links próximamente. Mientras que Nico terminaba de editar los audios, volví a la página a ver si no habían más filtraciones. Menos mal que lo hice, porque agregaron una habilidad nueva de Anacabum. La habilidad aún no tiene nombre, pero te agrega esta carta mágica a la parte más alta de tu deck. Como sé que es de Anacabum, se estarán preguntando, ¿por qué esta carta es de Ana? Si quieres saber sobre esta carta y todas las demás cartas de Ana, te dejo este video donde vemos el arquetipo de los trenes a fondo. También aprovecho para decirles que vamos a estar atentos a más filtraciones, si agregan más habilidades les avisaré. Bueno, adiós putitas. Y bueno gente, hasta acá el video. Un video cortito pero efectivo. El próximo video va a ser un video de qué es mejor, si Yu-Gi-Oh! Duel Links o Yu-Gi-Oh! Master Duel. De hecho hice una encuesta hace como una semana y votaron más de 160 personas, así que va a estar muy bueno. Si llegaste hasta el final del video, sos una bestia, un crack, un mastodonte, haces que tantas horas de edición valgan la pena. Y sin más nada que agregar, un abrazo enorme, cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto.